No necesitan presentación, como decíamos antes con Juan Luis, pero bueno, nunca viene mal recordar algunos datos sobre ellos. Eudal es doctor en Geología del Cuaternario por la Universidad de Pierre Marie Curie, doctor en Historia por la Universidad de Barcelona y desde el año 99 ocupa la Cátedra de Prehistoria de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona y bueno, es uno de los científicos del proyecto y codirector del proyecto científico de Atapuerca desde sus inicios y autor de, coautor de algunos documentales como El Busca del Primer Europeo, dirigido por nuestro buen amigo Luis Quevedo, que anda por ahí, al que pido que le deis un aplauso. Así pienso. Y a mi derecha me acompaña José María Bermúdez de Castro, otro de los científicos que comenzó desde el principio las investigaciones de Atapuerca. Él es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, coordinador del programa de Paleobiología de Homínidos del CENIE y codirector de las excavaciones e investigaciones en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Bueno, y dicho esto, ya que estamos con lo de las excavaciones y estáis en plena campaña, ¿qué vais a descubrir, qué habéis descubierto este año? ¿Ya se puede contar o todavía lo estáis guardando en un cajón? Está guardado en un cajón. Bien, fin de la pregunta. Hay una especie de rumor en el mundillo periodístico que dice que sois muy cucos y que siempre habéis comunicado muy bien los hallazgos de las excavaciones para sacarlos en el momento más oportuno. ¿Es un poco así o es leyenda urbana? Pues yo creo que es una leyenda urbana. No, es verdad, es verdad. Ahora, eso sí, después de 40 años de excavaciones, ahora hay sitios que sabemos que están llenos de fósiles y que tenemos una previsión de no sé, a lo mejor 3 años, 4 años para poder llegar a ellos, ¿no? En otros sitios, ni idea, porque eso es una sorpresa. Por ejemplo, el parietal este que salió en Cueva Fantasma, antes incluso de empezar la excavación del yacimiento, que ha empezado este año, hace 2 años, ya apareció un parietal durante la limpieza, parietal humano. Ahí está guardado, a la espera de que sepamos algo más del yacimiento. Es decir, las sorpresas están ahí, claro. Aunque algunas cosas ya sabemos que están. ¿Y tenéis más material del que humanamente es posible analizar en el tiempo? Cierto, es verdad. Sí. Es verdad. Demasiado material. Y es que además hay otra cosa. Como cada año o cada cierto tiempo aparece una nueva técnica, una nueva forma de estudiar el material, pues claro, el material está ya entregado o está guardado, lo que sea, y de pronto te dicen, oye, mira, que nos acabamos de inventar una nueva tecnología. Ah, pues entonces vamos a aplicarla, ¿no? Entonces tienes que pedir de nuevo los fósiles y aplicar esa tecnología. Claro. Con lo cual los fósiles están siempre danzando y siempre hay novedades sobre el mismo material. O sea, material a lo mejor encontrado en los años 90, pues se sigue estudiando. Eudal, desde el punto de vista geológico, a veces perdemos la perspectiva de los tiempos en los que estamos hablando, ¿no? Este museo, de hecho, bueno, y la propia excavación es como una especie de máquina del tiempo. Habéis conseguido llegar hasta zonas de la prehistoria que están muy lejanas, más de 1 millón de años incluso, ¿no? Este museo tiene 8 años. Esto es una cantidad de tiempo que todos asimilamos. El proyecto tiene 40, ya es una edad importante, ¿no? Pero es que los fósiles que hemos encontrado tienen desde algunos miles de años hasta centenares de miles de años. Concretamente, la ocupación más antigua que conocemos tiene 1.300.000 años. Y todo este recorrido humano de poblaciones en Europa la tenemos representada en este Museo de la Evolución, que solo hace 8 años que está. Desde vuestro punto de vista, me imagino que es muy difícil elegir cuál es el periodo de mayor interés, pero sí que el que hace más específico a Atapuerca es un periodo más concreto, ¿no? El de Heidelbergensis y Homo antecesor, que no había o no hay ningún. ¿Cómo es comparativamente con lo que se encuentra en el resto del mundo lo que se ve en Atapuerca, que muchas veces no tenemos referencia? Claro, es que es complicado. Bueno, depende de cada uno, ¿no? A algunos les gusta más el Holoceno, la última parte de la evolución humana, porque es la que están estudiando. A otros nos gusta más el Pleistoceno, porque estudiamos con mucho más interés los fósiles que han aparecido hace 1.000.000 de años o hace 1.000.000 de años. Así que cada uno elige, ¿no?, lo que más le gusta. ¿Y ¿no? personalmente, por ejemplo, hay el alguna de las periodos que te hace? Sí, bueno, a mí me interesa mucho la transición del Pleistoceno inferior hace 780.000 años aproximadamente al Pleistoceno medio, ¿no? Ahí hay un vacío que no se ha rellenado todavía, ¿no? Y entonces eso interesa mucho, ¿no? Saber qué pasa en Europa
en esa época, ¿no? Ahí faltan datos, ¿no? Y también faltan datos del Pleistoceno inferior, muchos de ellos están en Atapuerca y solo en Atapuerca. Y ese es un problema, porque a mí me encantaría que hubiera otros muchos yacimientos en Europa o en Eurasia que tuvieran la misma cronología para poder comparar. Claro. Porque si no puedes comparar con nada, entonces te quedas diciendo, bueno, describo lo que yo tengo y a la espera de que algún día pues alguien encuentre algo en otro lugar de Eurasia. Claro. Lo has preguntado, ¿no? Está muy interesante porque hemos empezado por el tiempo, ¿no? El espacio y tiempo son la base de nuestra singularidad evolutiva, ¿no? Pero no hemos hablado de algo fundamental, que son los equipos. Y aprovechando que aquí en la sala están muchos de miembros, algunos ya muy veterados y veteranos. Tenemos que tener en cuenta que efectivamente la conciencia de lo que hay, el trabajo y el conocimiento científico no serían posibles sin este trabajo de equipo que ya dura, algunos de nosotros llevamos ya aquí más de 35 o 38 años. Pero por eso es importante siempre reclamar el trabajo de las personas. Sí, sí. En estos proyectos. No quiero quedar yo como el que le dio más importancia a las piedras y los huesos que a las personas vivas. Así que un aplauso para el equipo de Atapuerca. Eudald. En estos 40 años hay una cosa que siempre sucede en ciencia que también evoluciona, ¿no? El conocimiento, y nos vamos dando cuenta, sobre todo, de una de las cosas que a mí particularmente me parece más interesante siempre es en qué estábamos equivocados. Sí. Y en estos 40 años, ¿cómo resumirías? ¿Qué ideas teníais al principio y ahora de repente pensáis otra cosa? Hay una reflexión personal, pero que puede ser compartida por muchos de nosotros, nosotras en el equipo. Cuando vinimos aquí, nosotros somos nacidos los mayores en la posguerra, en un país con graves dificultades de desarrollo de todo tipo, económico, pero también social, científico, etc. Y en estas universidades había, al menos en historia, cuando yo estaba haciendo historia, se os decía que sin conocer el pasado era muy difícil cambiar el presente, transformar el futuro. Era una muy bonito, ¿no?, esta expresión. Yo, después de 40 años en Atapuerca, son muchos, compartiendo fatigas, compartiendo ilusiones, compartiendo problemas, en este proyecto he llegado a una conclusión, que no es verdad. Pienso más que agua pasada no mueve molinos y pienso en realidad que si no que sabemos cómo queremos que nuestra especie evolucione, esa evolución, una evolución y un progreso consciente, difícilmente lo que nosotros, después de 40 años de investigación en Atapuerca, nos servirá de mucho, porque el conocimiento tiene que servir para conocer y prospectar nuestra especie. Esto es lo que pienso yo. O sea, que no es tan importante conocer lo que pasó, sino qué queremos ser, ¿no? Efectivamente. Esto es lo que, yo no sé, supongo que José María también, es lo que nos ha hecho cambiar. Y precisamente tenemos un proyecto ahora con José María para hablar de esto. Claro. En tu opinión, José María, ¿qué es lo que pensabais de una manera y habéis cambiado radicalmente también esta perspectiva de...? Sí, bueno, hemos cambiado en nuestra forma de ser incluso también, ¿no? Cuando llegamos aquí éramos de una manera y ahora somos de otra. Hemos reflexionado muchísimo. Yo creo que Eudald ha dado las claves fundamentales de esa reflexión que nos ha cambiado como personas. Eso está muy bien, ¿no? Que un proyecto después de 40 años te cambie como persona, yo creo que está muy bien, ¿no? Quiere decir que algo has aprendido. Y el conocimiento del ser humano, es decir, lo que habéis contribuido científicamente, sí, también se ha cambiado algunas ideas. Claro, desde el punto de vista científico también han cambiado cosas, ¿no? Vamos, desde que yo empecé a estudiar antropología o paleoantropología hasta ahora es un abismo, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Y Atapuerca modestamente ha contribuido a aspectos de la evolución humana en Europa que no se conocían. Bueno, si te contara lo que yo leía o en aquella época, pues no tiene nada que ver con lo que estoy leyendo ahora y con lo que escribimos ahora nosotros, ¿no? Claro. Que podemos contar, ¿no? No había, por ejemplo, Pleistoceno inferior en Europa no había, ¿no? O sea, no se conocía absolutamente nada. Ahora, como te decía antes, lo poco que se conoce o lo muy poquito que se conoce, casi todo está aquí en Atapuerca, ¿no? Es decir, hemos abierto una serie de páginas que antes no estaban en la evolución humana. ¿Y estas páginas cómo se las explicarías a alguien que no conoce en profundidad la complejidad de las ramas de la evolución humana? De alguna manera, los pobladores de esta zona de la sierra, estos que aparecen los restos hace medio millón de años, fueron como los antecedentes inmediatos de neandertales y sapiens en Europa. Efectivamente. Antes, bueno, pues parecía muy claro que Europa había sido colonizada únicamente por los ancestros de los neandertales.
que estaban aquí también, en la cima de los huesos, en el yacimiento de la Conde de Aragó y la pandíbula de Mauer y otros pocos más, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar y ver que había otras cosas muy antiguas, ¿no? Y además que eran muy criticadas porque se decía, no, esto es imposible, que los humanos hubieran llegado a Europa mucho antes, ¿no? Era imposible, ¿no? Incluso también a Asia, ¿no? Ahora acaba de salir un artículo recientísimo de esta semana que habla de asiáticos de hace 2 millones de años, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos hablando de europeos de 1,2, 1,3 millones de años, que tampoco es mucho, ya veremos qué pasa, ¿no? No sé si en Atapuerca o no, pero quizá en otros sitios lleguemos a esa conclusión, ¿no? Está Demanisi con 1,8 millones de años, pero en Demanisi también hay yacimientos de 2 millones. En fin, ha cambiado mucho la perspectiva de la evolución humana en el continente europeo y en Eurasia desde hace muy pocos años. No, creo que en esto que dice José María, tanto en la recuperación de material biológico, de las memorias de los sistemas antiguos, de la emergencia de nuestra conciencia como género, en las distintas especies, pero bueno, se han hecho grandes aportaciones, en mi opinión, aportaciones como, bueno, por ejemplo, cosas que eran totalmente desconocidas. Nacho lideró los trabajos sobre el lenguaje, sobre el nacimiento y evolución del lenguaje, que realmente yo creo que fue de un impacto internacional brutal, porque cambia la forma de percepción del humano. El hecho de saber que los humanos hace 500.000 años eran acumulados de forma intencional, el saber que diversas patologías se socializaban y que había un comportamiento, una cohesión en este tipo de habitantes. Eran solidarios, ¿no? En la tecnología, cómo estas tecnologías han evolucionado y que Marina ha liderado el último artículo y qué estructura tienen, de qué se componen, qué pasa antes de que lleguen las herramientas, los bifaces o sobre la propia estructura genética, ¿no? Saber que tenían relación nuestros homínidos de la cima con los de Denisova por el ADN mitocondrial o el ADN nuclear, que nos ha puesto claramente en la entrada de lo que serán después los neandertales. Y es decir, y como esto, tenemos una gran cantidad de información que ha hecho cambiar, efectivamente, y es así, lo que pensábamos de la evolución humana en Europa, por supuesto, pero también de conceptos universales como los que hemos mencionado, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la comunicación, sobre la adaptación al medio. Y, por ejemplo, dato que tenemos que decir, que José María lo ha introducido, que tenemos todas las especies que han habitado, a menos las zonas más meridionales de Europa y probablemente en Europa. Es decir, tenemos un instrumento de conocimiento, yo diría, de los que aparecen cada 100 años o más. Y, en cierta manera, esa manera de ganar perspectiva nos ha combatido el ombliguismo que tenemos siempre, ¿no? Pensamos que éramos muy diferentes de los primeros seres humanos y resulta que no tanto, ¿no? Esos comportamientos parece que se parecen mucho a los nuestros. Y luego hemos dejado de pensar que Europa era la cuna de todas las cosas, ¿no? Ahora está todo yéndose hacia China. Sí, bueno, Sí, bueno, Europa fue durante muchísimo tiempo el tercer mundo. Así de claro. De hecho, cuando encontramos el Homo antecesor, ¿no? Con 800.000 años, resulta que hacía una tecnología pues arcaica. No vamos a decir que era exactamente igual que la que hacían los primeros Homo, un poquito más cambiada, un poquito más tal, pero muy antigua, muy arcaica. Un millón de años antes ya había aparecido el Achelense. O sea, que nosotros éramos como el final, los que quedaban, los que se iban y quedábamos aquí pues en este rincón apartado de Eurasia y nada, y éramos el tercer mundo. Claro, incluso ha cambiado la perspectiva con los neandertales, que se menospreciaba muchísimo, ¿no? Se les ponía como unos seres asalvajados y resulta que tenían más cerebro, más grande, quizá más capacidad visual, según el registro fósil, ¿no? Sí, bueno. Alguien me dijo en Twitter ayer que nosotros éramos como
el VHS, que era peor que el Betamax, que eran los neandertales, pero que tuvimos más éxito comercial. Podría ser algo así. Pero fíjate, hay una cosa muy curiosa, ¿no? Cuando se publica el artículo de que los neandertales pintan en las paredes, pues todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Vaya, pintan en las paredes de las cuevas, ¿no? Pero es que, por ejemplo, nos podíamos haber llevado las manos a la cabeza hace 100 años si se hubiera publicado un artículo que hubiera tenido mucha repercusión, hubieran dicho los neandertales enterraban a sus muertos. Caray, eso sí que es una bomba. Eso sí que hubiera sido una bomba ahora en el siglo XXI, haber encontrado un enterramiento neandertal. Bueno, pues sí, enterraban a sus muertos. Enterraban a los muertos y, por tanto, eran como nosotros en muchos aspectos. Bueno, estamos rompiendo, yo creo que se está rompiendo en todas esas líneas rojas que había entre todas las especies humanas, incluso entre los chimpancés y nosotros. Muchas líneas rojas se van borrando, se van difuminando y ahora, en fin, somos un continuo y no tenemos muchas diferencias con nuestros queridos primos los chimpancés. Y sobre todo el concepto de especie ya parece clarísimamente duda, desterrado, ¿no? El hecho de que neandertales y Homo sapiens hibridaran sería una de las condiciones que no entrarían dentro de la definición de especies diferentes, ¿no? Podría. Pero tienes que tener en cuenta que nosotros trabajamos con especies paleontológicas, es decir, con especies, excepto la nuestra, hablo de género Homo, no están vivas. Sería muy interesante porque si estuvieran vivas, es decir, si hubieran llegado hasta aquí, tienes que pensar que hace 30, 40 mil años había 4 o 5 especies en el planeta, especies paleontológicas que se han ido descubriendo y que han ido evolucionando. Y que yo pienso, por eso es tan interesante prospectar el futuro, que al final del siglo XXI habrá varias especies en el planeta. De seres humanos, porque el desarrollo y la evolución y la selección natural son temas inconmensurables, pero que empezamos a apreciar, por ejemplo. Yo supongo que a finales del siglo XXI nuestros bisnietos o tataranietos verán, por ejemplo, pues especies que han sido humanas editadas genéticamente, es decir, que se ha completado su genoma y se edita con las técnicas del CRISP, las técnicas que existen actualmente, es decir, modificadas, no, editadas genéticamente, será un tipo de humano. El humano que será modificado genéticamente, como ya se está modificando en cosas más leves, pero que serán más estructurales, pues habrán los tiburgs, los elementos humanoides que tendrán con inteligencia artificial integrada y serán capaces de mantener relación con nosotros y probablemente habrá grupos que serán resistentes a la modificación y no querrán ser modificados genéticamente y no querrán ser editados, o sus hijos, o quien sea, y con lo cual yo creo que dentro de 100 años volveremos a la diversidad que había en el planeta hace 30.000, pero de esta manera, a través de la tecnología. ¡Guau! Wow, me dan ganas de seguir por ahí, hacemos una serie de ciencia ficción. me gustaba, antes hablaste del papel de los técnicos y claro, tenía pensado preguntarte justamente por vuestra evolución personal, cuando llegasteis pues sabíais poco sobre el terreno. Creo haber leído en una entrevista que contabas que a ti te enseñó a usar el pico uno de los guardias del yacimiento, ¿no? Me enseñó a mejorar mi tecnología. ¿Cómo fue esto? El pequeño Arturo de Arlanzón, guarda, hombre memorable, un tecnólogo del pico extraordinario, unos conocimientos fuera de cualquier nivel, efectivamente, aprendí a saber cómo se trabaja con un pico moviendo las muñecas y no golpeando. Él rompía las concreciones, lo cementado moviendo con un juego de doble muñeca, que fue genial, me costó un poco aprenderlo, pero cuando tuve aprendido siempre, y debo a un otro amigo, un cantero, el Chulo del Mongrí, que me enseñó cómo romper los travertinos con cinceles y con martillo. La técnica de la minería es fundamental para excavar. Claro. Además, formamos un equipo estupendo, porque a mí lo que se me da bien es la pala. Sí. Erais el equipo pico y pala. Es verdad. Es verdad. En aquella época teníais un ambiente casi festivo, ¿no? En las excavaciones. Me contaba Pepe Cervera, al que le mandamos un saludo, que hacíais como novatada al que llegaba nuevo a la excavación, que lo lanzabais al lanzón, al río. Bueno, no. Para que se bautizara ya. No, lo sacábamos. No, lo sacábamos a la Nacional 120. Pasaban menos camiones, ¿eh? Pasaban.
Algunas burradas sí que hemos hecho, sí, lógico, sí. Novatadas y demás, claro, claro, claro. Y sí, y a mí alguna también, pero bueno, primer año que llegué, pero me adapté enseguida. Sí. Yo al año siguiente ya era un golfo que hacía muchas. Y algo que la gente desconoce también es que vuestro trabajo no siempre es así sencillo, a cielo abierto, sino que os metíais en, por ejemplo, en la cima de los huesos había que bajar un tramo que da un poquito de canguelo, ¿no? Me imagino, bajar por ahí. ¿Cómo aprendisteis? ¿Teníais experiencia previa? No, ninguna. No, yo creo que fue un poco el hecho de que sabíamos que había fósiles humanos y que había cosas interesantes y entonces te daba igual, te lanzabas allí, incluso a veces, confieso que sin asegurar, es decir, que si te caías, te matabas. Y de hecho estuvimos a punto de morir, bueno, un par de veces en mi caso. Podrían estar, ¿no?, vuestros fósiles allí y, como parte del museo. Sí. Yo le debo la vida a Udal porque nos sacó de allí en una ocasión porque se nos acabó el oxígeno. En fin, éramos muy inconscientes, ¿no? Se nos acabó totalmente el oxígeno y empezábamos a dormirnos. Y entonces llegó él, nos vio allí, éramos siete, y empezó a tirar, nos sacó y solo demás. Sí, sí, esto fue el año 84. Es que antes en la cima, no, antes la cima hacíamos un número excesivo de horas, que está Nacho, que estaba en el equipo, era joven y tal, muy joven, y pasábamos horas, hasta 6, 7, una barbaridad, 8 horas. No se había hecho la perforación por la cual ahora desde el Cíclopes sacamos las cargas de sedimentos y, claro, el aire se enrarecía muy rápidamente. Y éramos tan animales que podíamos pasar 7, 8 horas con el peligro que tiene la ausencia de oxígeno, obviamente, en el fondo del calcetín. Y es verdad que hicimos algunas burradas que nos hubieran podido costar caras, tanto por accidentes como por falta de previsión. Pero como decía José María, éramos muy jóvenes, la ilusión, saber que había escondido aquel tesoro de fósiles y lo teníamos a nuestra disposición, hacía que ni el cansancio ni nada pudiera. De hecho, inventamos algunas bebidas que no han sido comercializadas porque... Mejor. Menos mal, menos porque, mal. Porque eran altamente muy peligrosas, que era el chico chica, que es el aguardiente con vino dulce, con vino dulce y tal, pero nosotros considerábamos que para poder trabajar con más ritmo le poníamos una cuarta de alcohol de 96, con lo cual cuando salíamos cargados con los petates, cargados a veces con 30 kilos o a veces con dos petates, pues había en determinados lugares de la salida de la cueva, la botellita, se hacía una parada y fonda, se tomaba todo un trago de alcohol de 96 con chico chica y salíamos pitando. Esos son auténticos exploradores españoles. Bueno, y en aquella cueva había habido gente, había estado el grupo del BEIS en su momento y sí, luego se había mirado. Pero había restos, ¿no?, de cosas más actuales. Encontrabais, sí, no sé si colillas o gente que había pasado allí la tarde. Sí, no, no, incluso hay graffiti hecho con una letra gótica, ¿no? Sí. Aquí estuvo, no sé, el Cid Campeador o algo así, ¿no? Bueno, no sé, pero vamos, con letra gótica, ¿no? Claro. Y en el fondo de la Sima de los Huesos hay un graffiti de 1900. O sea, hay gente que bajaba allí en épocas muy, muy remotas, ¿no? Porque esa zona no es la que despejó la trinchera del ferrocarril, sino que estaba, no, eso estaba un poco más arriba, ¿no? Estaba apartado, es una cueva que se conoce hace muchísimo tiempo, de varios siglos, estuvo por allí Felipe II, además, claro, yo creo, no sé, o no sé, algún rey estuvo, sí, no, estuve, no, ahí, aquí no, Felipe II no. Hay un personaje que es Felipe de Ariño, que sí, ahora queremos que le pongan una calle, ¿qué digo yo, Felipe, en Ibeas? Felipe de Ariño fue un ilustrado, que, bueno, que escribe en uno de sus manuscritos, dice que estamos delante de un monumento universal y dice textualmente que seguramente en el futuro vendrán los arqueólogos inteligentes y lo darán a conocer. Tú lo dice Felipe de Ariño. Yo siempre le agradeceré formar parte de la presunción de Felipe de Ariño. Que sobre todo que dijeran que andaba una gente inteligente. ¿No? No pone nada del aguardiente en esa previsión. Pero exactamente, no sabía que éramos complementados y excitados extrasomáticamente. También he leído que en algún momento sufristeis algún tipo de vandalismo dentro del yacimiento, que se llevaron, sí, o rompieron los andamios, ¿no? Sí, ha habido varias cosas que un poquito feas, ¿no?
romper andamios, quemar tablones y demás, y también pues sustraer cosas, ¿no? No sé, lo último ha sido hace unos días, ¿no? Bombas de agua, de esas que, para lavar en el río el sedimento, ¿no? Pues es ya la segunda o la tercera vez, y además es que no importa, porque además están en contenedores militares, da igual, o sea, si son militares o no militares, te lo rompen igual y se lo llevan, ¿no? Y eso además nos hace mucho daño, no por el valor en sí de los aparatos, sino por el hecho de que detiene el trabajo, ¿no? Te puede paralizar el trabajo. Y nosotros estamos aquí un mes y medio, es muy poco tiempo, cuesta caro estar aquí, claro. Y entonces pues hay que optimizar el tiempo, ¿no? Entonces esto que detiene el trabajo pues es muy, muy malo, ¿no? Antes, bueno, que te quemaran cuatro tablones tampoco valía tanto, ¿no? Te hacían un poco, también te fastidiaban, ¿no? Porque es que teníamos seis tablones, ¿no? Si te quemaban cuatro, pues te quedaba muy poco, ¿no? Y es así, ¿no? Pero bueno, eso es casi normal, eso ocurre en todas partes y nos hemos acostumbrado a eso. Nos enfadaba bastante y nos sigue enfadando, claro. ¿No? Pero nos tenemos que acostumbrar a eso. Pero los yacimientos, yo creo que esto todo el mundo es consciente, hace muchos años que no hay ninguna perturbación. Es decir, nadie ha hecho daño a los registros, a los yacimientos. Aparte de que hay una vigilancia constante por la propia población, por nuestros amigos pastores, por la Guardia Civil, por el propio ejército, por las personas, por los ciudadanos de este país. Y hace, yo diría, 25 años que no tenemos, unos 25 años. Por aquí nadie, porque el acceso es fácil, puedes en cualquier momento entrar y puedes perjudicar, pero es verdad que no ha existido ningún tipo de tal. Y esto me hace pensar mucho en la especie, ¿no? Cuando las personas empezamos a respetarnos entre nosotros, aunque no consigamos entender la importancia que puede tener. Y esta reflexión me sirve precisamente para entender cómo hemos evolucionado nosotros como equipo de investigación de Atapuerca. Yo siempre pensé antes que éramos una banda, éramos muy pocos, éramos como una banda que se había instalado allí, como las bandas que se habían instalado en el Pleistoceno inferior, y circulábamos por la sierra, subíamos, bajábamos, íbamos con las fuentes y tal y tal. Pero yo ahora, después de 40 años, somos un clan, un gran clan. Y esto es lo importante que tendrá este proyecto, que es que el clan va a perpetuar nuestra especie. Qué bonito, un aplauso, por favor. Oye, y en este clan que se está regenerando con savia nueva, todos los años vienen investigadores y voluntarios que están ahí, ¿qué les aconsejáis a los que ahora están, como estabais vosotros ahí, dale que te pego con el pico? ¿Cuál es vuestro consejo más sabio de veterano? De ten cuidado, chico, que te vas a saltar un ojo o lo que sea. Bueno, hay, claro que damos consejos, pero ellos también han aprendido, ¿no? De lo que hacemos. No todo lo que nosotros hacemos lo van a hacer ellos, porque cada uno es como es, ¿no? Está claro que es muy difícil, que no vamos a repetir a Udal, no la vamos a clonar, ¿no? Para que él sea. Bueno, según entonces, él ha dibujado el escenario, claro. Habrá un clon de él, claro. Dentro de poco. Las personas que vengan pues son distintas que nosotros y seguirán el proyecto a su manera, y estoy convencido de que lo harán muy bien, claro que sí, ¿no? Porque además están mucho mejor preparados que nosotros desde el punto de vista científico, hablan idiomas, hablan muchas lenguas y esas cosas, y están mucho más preparados y preparadas que nosotros. ¿Y Udal, tú les das algún consejo ahí a pie de obra? O... Yo, sabes, no soy de consejos, soy de opiniones, porque aconsejar normalmente no resulta nunca bien, porque si aconsejas bien no te lo agradecen, pero si aconsejas mal van a por ti. O sea que mejor en cambio opinar, y yo pienso explicar y ser crítico contigo mismo, reconocer muchos casos los errores, los errores son fundamentales, no para disculparse, sino porque sencillamente no todas las cosas se pueden hacer bien, pero sobre todo tener esta conciencia que el conocimiento y el pensamiento son básicos para nuestra especie y que todos somos corresponsables. No me gusta mucho a mí estas jerarquías malentendidas. La delegación tampoco me gusta. Me gusta la gente competente, pero no la gente competitiva. En fin, una serie de cuestiones que van formando también parte de una filosofía que muchos de nosotros compartimos y que cada cual tenemos que defender. Y más en momentos como estos, que empezamos el cambio, empieza la transformación en la dirección y coordinación de este proyecto, con María, Marina y Nacho, que van a ser corresponsables
en los COIPES, son COIPES, con nosotros durante un tiempo, y que esto nos permitirá establecer una relación de transición hacia formas de organización que probablemente con el tiempo cambiarán, y que dentro de 5 años nosotros dejaremos, por supuesto, toda responsabilidad en el proyecto, porque nos jubilamos prácticamente los 3 en el mismo momento, y que también pues añadiremos más gente a esta dirección coral para que sean los autores de acabar esta transición. A fin y al cabo, ellos vivirán y morirán con nosotros, porque nos hemos formado bajo el mismo techo, con las mismas ideas, con la misma fuerza y con las mismas inquietudes. Y yo estoy convencido que toda esta transición será un éxito, que una vez más nos dará la razón a los científicos que pensamos que las ciencias son estructuras sociales. Una de las cosas más importantes que habéis tenido siempre muy en cuenta desde que empezasteis a investigar era que la comunicación era vital, ¿no?, para conseguir visibilizar, y los que nos dedicamos hoy en día a la divulgación científica pues tenemos un poco una deuda con vosotros 3 en el sentido de que habéis ayudado, habéis sido la lanza, ¿no?, que comenzó con eso. ¿Hasta qué punto ha cambiado eso? Porque en los principios incluso costaba trabajo, el científico que comunicaba estaba mal visto, ¿no? Sí, no, y sigue estando mal visto, ¿eh? O sea, todavía el hecho de decir, bueno, yo ahora voy a hacer una publicación de divulgación, bueno, es que casi no se tiene en cuenta, es decir, bueno, esto es una cosa menor, ¿no? El hecho de que escribas un blog o que escribas cualquier cosa y tal, parece que no se tiene muy en cuenta, se califica muy bajito y a veces nada, ¿no? Dentro de cuando te hacen una evaluación científica y demás, esto, bueno, es una cosa menor, ¿no? Y a mí no me parece menor, me parece muy importante, tremendamente importante, y eso lo hemos aprendido en este proyecto. Empezamos a comunicar, Emiliano ya empezaba a comunicar, Emiliano Aguirre, el primer director del proyecto, a comunicar en ruedas de prensa, y nosotros no solamente hicimos eso, sino que además nos implicamos a toda la sociedad que había alrededor de la Sierra de Atapuerca. Fue el comienzo, ¿no? Explicar a la gente que vivía en los alrededores de la sierra lo que estábamos haciendo allí, que no éramos unos gamberros que iban allí todos los veranos en pantalón corto a hacer cualquier cosa, ¿no?, sino que éramos científicos que teníamos, bueno, una labor que hacer. Ellos poquito a poco iban entendiendo lo que hacíamos, porque nos decían, bueno, aquí lo que haréis será buscar oro, entráis ahí y tal, a buscar oro y tal, bueno, esas cosas, ¿no? Bueno, poco a poco lo fueron entendiendo, y eso fue el germen de que fue creciendo, y luego pues empezamos ya con libros, con otras cosas, y bueno, y esto pues al final se ha convertido en lo que ya conocéis, ¿no? Y para nosotros ha sido como un proyecto paralelo, intentar que la sociedad lo conozca. Y es que además hay una cosa muy importante. Yo cuando yo hacía trabajos al principio, ¿no?, y decía, bueno, ¿y esto quién lo lee? ¿A quién le interesa, ¿no? ¿A 2 científicas? ¿A 2 colegas? Entonces, bueno, pues luego al final fueron más colegas los que les interesaba el tema, ¿no? Pero sobre todo lo que queríamos es que interesara a la sociedad, porque al fin y al cabo el dinero es público, ¿no?, el que estamos gastando, ¿no? Claro. Entonces, que interesara a toda la sociedad y que fuéramos capaces de hacer partícipe a todo el mundo de lo que estábamos haciendo, que todo el mundo lo entendiera, aunque fuera en los conceptos más normales, sin entrar en detalles técnicos y demás, con palabras complejas y demás científicas, ¿no?, pero por lo menos la base, la sustancia fundamental, ¿no? Y eso yo creo que se va consiguiendo. Hay 3 columnas de Hércules, yo diría, en el EIA, como equipo, como estructura de equipos, porque somos varios equipos fundamentales, tú lo has dicho. Uno era la socialización, es como me gusta decirlo a mí, es decir, llegar a la sociedad, y la sociedad empieza a pensar con nosotros sobre ideas fundamentales de lo que es la evolución humana, y cambiar su mentalidad a una mentalidad abierta, progresiva, capaz de entendernos, capaz de complementarnos. O sea, la socialización para mí era una columna de Hércules básica, lo habíamos hecho ya antes en otros lugares y excavaciones. Una segunda idea era la academia, hacer una academia de calidad directa, del campo al gabinete, ya, es decir, que no hay intermediarios, explicamos lo que descubrimos, explicamos lo que nosotros trabajamos, es decir, una academia de calidad, y se ha demostrado con los másters que ya disponemos en distintas instituciones que dirigimos y que codirigimos, y, por supuesto, una investigación de calidad. Es decir, los trabajos que se han publicado
muchos de los nodales, son trabajos muy citados, son trabajos muy apreciados por nuestros colegas, incluso trabajos y publicaciones que hace 20 años resultaban contradictorias y generaban grandes diferencias en torno a lo que es el convenio científico, ahora se han demostrado que son trabajos nodales y que tienen las partes fundamentales de lo que tiene que ser el método científico, el método técnico ligado a las teorías de la evolución, que en realidad es nuestro gran objetivo, ¿no? Explicar cómo evolucionamos. Claro, hay una cosa también muy interesante, ahora aprovechando que se cumplen 8 años de la apertura del museo, que es que hasta hace unos años, y yo creo que en parte del resto del mundo sigue sucediendo así, esos fósiles tan valiosos para los científicos que se encuentran en los yacimientos terminan estando en un cajón que solo pueden ver 4 especialistas y demás, y esto es muy único en el mundo en el sentido de que la gente puede ver directamente pues la pelvis, el cráneo número 5, amiguelón, cosas que en otros sitios están guardadas, ¿no? Claro, esto es que además fue precisamente una de las ideas que compartimos con las instituciones y con las personas responsables de hacer este museo, ¿no? Y es que nos queríamos, como parte de ese plan de comunicación, presentar los originales. Es decir, cuando tú vas a, no sé, a una pinacoteca, ¿no? Tú lo que quieres ver son los cuadros originales, no quieres ver una copia, ¿no? Pues aquí pasaba lo mismo. En todos los museos había copias, porque además los fósiles son muy escasos, los fósiles humanos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son escasos, ¿no? Entonces se presentan copias. Dicen, mira, esta es una copia de la mandíbula encontrada en no sé cuándo y tal. No, aquí lo que queríamos era que se presentaran los originales para que la gente se pudiera emocionar delante de un original, de un cráneo encontrado hace 500.000 años. Claro. O sea, de 500.000 años de antigüedad, ¿no? Esto yo creo que era muy importante. Naturalmente, pedimos unas condiciones mínimas para el museo, es decir, que se conservaran también o mejor que en un cajón de cualquier museo. Y eso yo creo que se ha conseguido. Aquí se conservan en unas condiciones de humedad, temperatura controladísimas y están, yo creo, mucho mejor conservados que en cualquiera de las instituciones donde están ahora depositados los fósiles, ¿no? Esto se ha conseguido y, además, bueno, tampoco se trataba de hacer un museo donde hubiera miles y miles y miles de no sé, de instrumentos líticos, de fósiles y demás, porque era demasiado, ¿no? Esto tampoco es muy aburrido, hay que contar historias, cosas es, más diversas. Es un pecado que cometen a veces muchos museos, sí. Que es por inundación, ¿no? Te ponen, quieras saber un mogollón de restos y al final ya no sabes qué es lo relevante, claro. Y no sabes dónde pararte a mirar. Si tú tuvieras que recomendar a alguno de los personas que han acudido hoy como público a Naucas que se fijaran en algo muy concreto del museo que para ti te parece que tiene especial valor, que, o cualquiera de los dos, ¿qué le recomendaríais? Hombre, para mí tiene especial valor y es obvio, algo que es simbólico pero que es real, que es la reconstrucción del Beagle que hay en otros museos de la evolución. Yo creo que si algo en el museo tiene un valor operativo, el valor de conocimiento y de pensamiento es eso. Y después, por supuesto, lo que ha dicho José Mari, el hecho de que puedas tener al alcance de tu vista directamente interaccionar con nuestro pasado, que es un pasado biológico, cultural y tecnológico. O sea, yo creo que son dos elementos. Lo demás contextualizan todo este proceso evolutivo, la evolución, pero las partes maestras, en mi opinión, son las ideas y los fósiles. ¿Y para ti, José María, en el museo? Pues para mí todo yo creo que es importante. Bueno, este museo no llegó a terminarse del todo, porque sí, porque lo terminamos por los pelos, ¿no? Se terminó por los pelos por la crisis económica, ¿no? Entonces es muy español este museo, claro. Sí, sí, sí. sí. Toda última hora, claro, que hay falta cosas, algo, ¿no? Oye, hay cosas que se irán poniendo, ese es un museo vivo y yo creo que las personas responsables irán poniendo y cambiando cosas y ya van poniendo muchas exposiciones temporales que son muy interesantes, ¿no? Y todo eso se irá poco a poco llenando, pues sí. Cuando ya, bueno, ahora poco a poco, pues habrá cosas que en su momento se idearon, pero que no se pudieron poner, ¿no? Algún piso se quedó vacío, eso fue curioso, ¿no? Pero eso pasó también en el CNIE, pasó en todas partes, ¿no? Pues se quedaron muchas cosas. Yo pienso, José Mari, que estamos fosilizando bastante bien. Sí.
y que la coordinadora también fosiliza bastante bien la aurora, con lo cual también podremos ser objetos de museo pronto. Ahí en la galería donde está Miguelón, ¿no? Terminar ahí. Bueno, y vamos a ponernos un poco así nostálgicos, porque la ocasión lo merece. De todos esos años en las excavaciones, en las investigaciones, ¿recordáis alguno especialmente emocionante? Me imagino que habrá miles, ¿no? Pero el día que apareció el cráneo número 5, por ejemplo, creo que hay una grabación por ahí, estabais todos flipando en colores, ¿no? Sí, a mí particularmente lo más emotivo quizá fue Excalibur. Ah. Fíjate qué cosas. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Pues me lo contó Eudal, camino de... veníamos de Atapuerca en el coche, en el todoterreno, ¿no? Por un camino, que le gusta a Eudal siempre ir por los caminos, no por las carreteras, que son muy aburridas. Y me lo contó, oye, te voy a contar una cosa que ha salido en tal, ha salido tal cosa, ¿no? Claro, yo en ese momento te dicen, bueno, ha salido una herramienta, ¿no? Entonces, bueno, pues una herramienta, ¿no? Pero te dicen, ha salido una herramienta de estas características. A mí se me saltaban las lágrimas, porque sabía lo que significaba. Yo sé que ahora mismo hay muchos científicos, muchísimos científicos en el mundo, que no creen, no, o piensan que no, esta pieza no tiene ningún valor más que, bueno, anecdótico. Se le cayó a alguien del bolsillo, alguien que tiraron allí se le cayó del bolsillo y ya está, ¿no? Yo pienso que no, ¿no? Y es un sentimiento, no es una cosa científica. Tú sabes que la ciencia cómo funciona, ¿no? Sí. Tienes una hipótesis, la tienes que rebatir o no. No, para mí esto es un sentimiento, una cosa especial, particular, que es mía y que yo la guardo. Por eso es el logo del CENIE. Claro. ¿Eh? CENIE, pues que, bueno, pues que participé en la creación de este centro, el logo que puse fue ese. Pues yo se lo conté efectivamente porque Nacho me lo acababa de contar. O sea, que la cadena de información iba funcionando y además, claro, se ha de explicar el contexto, se ha de explicar porque muchas cosas no se entienden. Era un momento que siempre discutíamos, qué raro que no salga nada asociado a los osos, a los úlcidos y restos de homínidos. Esto, si tiene alguna relación con tal, pues una prueba de que esto podría ser intencional, pues encontrar asociado a algo votivo, a una tal. Porque, bueno, lo importante para mí, y estoy de acuerdo con José María, el antecesor, Miguelón, todo lo que hemos ido viendo, esto es muy, muy significativo porque precisamente cuando estábamos discutiendo cómo podríamos introducir cada vez más capacidad de contrastación de nuestras hipótesis sobre que esto era antrópico e intencional, siempre decíamos, mira, si encontráramos una pieza significativa y tal, una, y es verdad, solo una, porque si hubiéramos encontrado muchas y con gran diversidad morfológica y tecnológica, tendríamos que empezar a plantearnos qué es lo que pasa, pero curiosamente, solo una, relacionada probablemente con estos eventos o con este evento. Por eso es tan especial, porque es una forma de cambiar nuestra concepción sobre la condición humana a partir de los hallazgos de tipo... Sí, porque nos habla de su mente, ¿no? De sí, sus rituales. Porque nos habla de algo que solo podemos interpretar, que solo podemos interpretar. Es decir, podemos inferir, podemos interpretar, y después obviamente también se puede especular, ¿no? Pero en cambio sobre lo tangible, sobre el tamaño del encéfalo, el volumen, esto son pruebas objetivas, 1000, 1200, tal, y esto sí. Pero en cambio, cuando encuentras una pieza como la que estudiamos profundamente con Andreu y con Vergés, dos de mis discípulos, Marina, que estuvimos en la por el microscopio electrónico con todo, que nos cargó de dudas el hecho de que había circulado agua por su superficie, porque no encontrábamos marcas de uso. Puede ser probablemente tal, pero qué curioso que una cuarcita con una simetría de colores, este azul, este rojo y este marrón, y que no tuviera, vaya, restos de astillamiento ni de uso, ¿no? Que se encaminaba mucho a nuestra hipótesis y teoría de la acumulación intencional. Pues me ha dejado el balón botando. Justamente ahora, la última pregunta para cerrar este pequeño debate sería, ¿cuál es el siguiente objeto o resto que os encantaría encontrar para que vuestras ideas os encajen en lo que estáis pensando? Si hay algo pendiente que decís, nos falta, como él decía antes, pues algo que le dé sentido a esto, en lo que estáis excavando ahora, ¿hay algo así? Hay muchas cosas, hay muchísimas lagunas. Vamos a ver, la Sierra de Atapuerca ha ofrecido una enorme cantidad de información, ¿no?
Pero yo creo que es, siempre lo decimos Eudal y yo, una parte muy pequeñita, un porcentaje pequeñísimo de todo lo que se puede llegar a encontrar, ¿no? Y la cantidad de preguntas que se pueden responder. Hay muchísimas preguntas, cuando nos retiremos van a seguir estando ahí y, bueno, se irán contestando, las irán contestando las siguientes generaciones. Y quizá, ¿no?, lo mejor es que solo habéis arañado la superficie de todo, correcto, lo que puede haber ahí abajo, ¿no? Correcto. Sí, sí, yo, correcto, creo que simplemente ha sido nada más que coger un poquito una parte. Y ya se han respondido algunas preguntas, ¿no? Algunas cuestiones que teníamos pendientes, ¿no? Pero quedan muchas, quedan muchísimas. Bueno, pues con esto nos quedamos. Gracias a los dos. Un aplauso os pido para los dos.